La Consejería de Familia, Igualdad y Oportunidades dispondrá en 2017 del presupuesto más alto de su historia, 925,42 millones de euros, casi 53 millones más que en 2016. Un incremento de más del 6% que se refleja en el crecimiento de prácticamente todas sus partidas y programas. Un presupuesto dotado de alma, según palabras de su consejera, y con un objetivo claro: llegar a más familias y personas, continuar protegiendo a los más vulnerables y reforzar el compromiso con mujeres y jóvenes. Son los mayores presupuestos de toda la historia de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los únicos que han traspasado el techo de los 900 millones de euros, con una cuantía que supera en más de un 5% a los presupuestos de 2010, que con 878 millones de euros fueron los más expansivos aprobados en los años de bonanza previos a la crisis. Son los presupuestos que más se incrementan de todas las consejerías sociales y vuelven a ocupar el tercer lugar en la financiación del conjunto de las consejerías, con un 9% del gasto total de todas ellas, tras sanidad y educación. Y es muy relevante que crezcan un 8,45% las subvenciones que se destinan a entidades y familias y que también se incrementen de forma significativa las inversiones en centros propios, que crecen más de un 34%. La consejera de Familia, Igualdad y Oportunidades ha destacado la importancia concreta de estos presupuestos en base a 6 realidades. En primer lugar, priorizan y amplían la atención y la protección a las familias y personas más vulnerables. La red de protección surge en un momento de crisis, pero con la participación y el consenso del diálogo social y del tercer sector, vamos a dotar a esta red de un carácter estable y permanente, para que actúe con normalidad, independientemente de la coyuntura económica. Al mismo tiempo, vamos a ampliar los derechos y prestaciones que incorpora la red para las personas más vulnerables. Para ello, vamos a aprobar un nuevo proyecto de ley de la red, ya consensuado con los agentes sociales y el tercer sector, y también reforzamos significativamente la dotación para la red en estos presupuestos, para la que contaremos en el 2017 con 190 millones de euros para la red de protección a las familias de Castilla y León, un 5,5% más que en 2016, para atender a más de 190.000 personas. Sin duda, un enorme esfuerzo financiero para proteger a las familias y personas más vulnerables. Quiero destacar, dentro de esta partida, el significativo incremento un año más de la dotación destinada a la renta garantizada de ciudadanía, que crece un 11%, lo que supone 7,5 millones de euros más hasta alcanzar los 76,5 millones de euros. Estos presupuestos permiten la consolidación y despliegue del nuevo modelo de servicios sociales. Desde el inicio de la legislatura hemos puesto en marcha hasta 12 nuevos planes, programas y directrices de actuación, que apuestan por nuevos modelos de atención basados fundamentalmente en la atención centrada en la persona y que suponen un giro fundamental, tanto en la conceptualización como en la metodología de la acción social en Castilla y León. Una nueva forma de entender la atención social que beneficiará directamente a las personas mayores, las personas con discapacidad, a las mujeres víctimas de violencia de género o las personas dependientes, entre otras. Estos presupuestos ofrecen el respaldo financiero necesario para el desarrollo de estos planes, permitiendo de esta forma avanzar en la consolidación de nuestro sistema de servicios sociales. En tercer lugar, Alicia García ha señalado que seguirán garantizando la plena atención a todas las personas dependientes. La Junta de Castilla y León mantiene un claro compromiso con la financiación de la dependencia. Compromiso que ha contribuido decisivamente a que Castilla y León sea un referente nacional en la aplicación de la Ley de Dependencia, siendo la única comunidad autónoma en la que se cumple esta ley al 100%. Son palabras textuales de José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Gerentes y Directores. Apostar por la dependencia implica dotarla y financiarla adecuadamente. Por ello, para seguir garantizando el derecho a la atención de todas las personas dependientes de Castilla y León, destinaremos en 2017 40 millones de euros más a la dependencia, hasta alcanzar los 553 millones de euros. Incremento presupuestario que va a permitir consolidar la atención a todo el grado 1, reforzar el servicio de ayuda a domicilio y comenzar a aplicar la reducción de plazos en la resolución de las solicitudes de dependencia. Un crecimiento del 7,8% en dependencia, que hace patente el compromiso de este Gobierno con las personas dependientes, y más aún si consideramos que de todo el crecimiento del presupuesto de la Consejería,
el 75% corresponde a la dependencia. Es decir, 3 de cada 4 euros del incremento presupuestario de la Consejería va a las personas en situación de dependencia. Vinculado a esta apuesta por la dependencia se encuentra el compromiso con las personas mayores, cuyo presupuesto se incrementa en 7 millones de euros hasta alcanzar los 195,3 millones de euros, un 3,7% más que en 2016. El presupuesto para 2017 de Familia e Igualdad de Oportunidades apuesta también por el empleo. Nuestro reto es la integración social y la normalización de las personas con más dificultades para acceder a un trabajo. Personas con discapacidad, jóvenes, mujeres víctimas, drogodependientes o personas en exclusión social que necesitan trabajar. Por ello, destinamos más de 10,7 millones de euros para actuaciones dirigidas al empleo, apoyadas en parte por el Programa de Garantía Juvenil. Esta cuantía supone un crecimiento de más del 7,6% respecto del pasado ejercicio, que recuerdo que incrementó a su vez estas partidas para el empleo en un 12,5%. Son unos presupuestos que reforzarán de manera importante la igualdad de oportunidades. Tanto para las personas con discapacidad como para la igualdad de género, incluyendo también las partidas destinadas a las personas drogodependientes. De hecho, la Consejería de Familia destinará a la igualdad casi 159 millones de euros en 2017, incrementando su presupuesto un 4,2%. Dentro de las 6 líneas prioritarias, Alicia García ha destacado el apoyo a los que ha denominado más estrechos colaboradores. Las entidades locales y el tercer sector en el desarrollo de programas sociales. Para los programas de colaboración en materia social con las entidades locales, contarán con 109,3 millones de euros, que permitirá incrementar la cuantía del nuevo acuerdo marco en casi un 7%. Asimismo, destinarán 23,2 millones de euros, un 5,94% más, para subvencionar la actividad de las entidades del tercer sector. En definitiva, unos presupuestos que refuerzan el compromiso de la Junta de Castilla y León con la política social, eje fundamental de su acción política. Un compromiso que se concreta con un presupuesto autonómico que incrementa año tras año las partidas destinadas al gasto social.